Francisco Blanco visita el Café Televisión. El etnógrafo y director del Instituto de las Identidades de Salamanca repasa la labor de la Diputación Provincial como pionera en la sensibilidad con el patrimonio autóctono y su apuesta en 2009 por la creación de este instituto. Defensor de la cultura de la provincia de Salamanca, Francisco Blanco reclama mayor atención de la Junta de Castilla y León en el ámbito educativo a la hora de inculcar el patrimonio autóctono entre los niños. El etnógrafo lamenta que el patrimonio inmaterial no se perciba como el material y resalta cómo el hecho de que desaparezca un campesino supone la desaparición de una auténtica biblioteca de conocimientos no escritos. Un programa en el que Francisco Blanco recupera la brujería como uno de los arraigos de la vida cotidiana de las gentes, condicionando incluso su comportamiento y también como medio para materializar el mal. Sobre la brujería, a la que dedicó una década de investigación, sobre la magia y la espiritualidad y sobre sus retos, habla hoy en el Café Televisión Francisco Blanco. Tan importante es que se destruya una concha de la Casa de las Conchas como el hecho de que desaparezca un campesino en nuestra provincia. Realmente las celebraciones de la primavera conectan con las religiones antiguas. En todos los pueblos había brujas. Es una cultura que no admite esperas. Es un proyecto que arranca, si vamos un poco a las raíces de todo esto, tiene que ver con una cuestión muy clara. La Diputación de Salamanca siempre ha sido pionera en su, de alguna manera, en su compromiso, en su sensibilidad hacia el patrimonio autóctono. Lo hizo a principios del siglo XX, publicando el primer cancionero que se hizo, que fue el cancionero de Don Dámaso Ledesma. Lo hizo posteriormente apoyando otro cancionero, el de Don Aníbal Sánchez Fraile. Lo hizo sobre todo a partir del año 74, creando la Escuela de Tamborileros, que fue evolucionando hacia una escuela de folclore salmantino en el año 80, hacia un centro de cultura tradicional en el año 82 y, para terminar, en el año 2009, creando el Instituto de las Identidades. En todo caso, yo creo que sobre todo es una apuesta decidida por ese patrimonio de la tradición, ese patrimonio autóctono, que desgraciadamente es un patrimonio que siempre ha sido, sigue siendo, y me temo, ojalá me confunda, sigue siendo pues el hermano pobre del ámbito de la cultura, siendo como es la esencia de lo que somos. Nosotros somos porque venimos de unas formas de cultura que están en las raíces de nuestros antepasados. Bueno, pues este ámbito de la cultura que estudia el Instituto de las Identidades conecta precisamente con la esencia de esas identidades. En cuanto a las obras, realmente es una cuestión que ya no me compete, porque mi trabajo es un poco desarrollar las tareas que tienen que ver con el patrimonio autóctono y con las identidades de la provincia. En lo que yo sé, las obras empezarán próximamente, de manera inminente, porque ya hay un presupuesto y hay un proyecto. Y bueno, yo creo que en ese sentido es la Diputación al final. Bueno, ha querido dar ese paso de hacer una inversión importante en la rehabilitación de un edificio que por otra parte es patrimonio también de la institución y por consiguiente de la provincia. Deseamos que esas obras empiecen, que se resuelvan lo antes posible y que podamos volver a habitar, porque sí que es verdad que para los requisitos y para los servicios que propone y que ofrece el Instituto, digamos, las instalaciones estaban excesivamente obsoletas. La Junta de Castilla y León tiene, porque es que sus competencias, entre otras son estas, también la protección del patrimonio autóctono, y la Junta hace poco más que mantener un museo, que eso sí que es verdad que es un museo ejemplar, un museo etnográfico que está en Zamora, y bueno, tiene un servicio de etnografía con algún etnógrafo voluntarioso, pero poco más. En cambio, en las competencias que tiene en materia de educación, yo creo que no está suficientemente integrado en el currículum o en los currícula de los diferentes grados, en las diferentes enseñanzas, esta parte del patrimonio autóctono. Está de una manera muy tímida, muy tibia. No hay realmente una decantación decisiva y un compromiso real. Y si a los niños no les iniciamos y no les sensibilizamos sobre ese patrimonio, no podemos hacer nada. Hay profesores, hay maestros, que sí que siendo permeables a la importancia que tiene este patrimonio autóctono, muchas veces por su cuenta lo que hacen es inducir a los niños a establecer
a una especie de restañar las heridas, de cicatrizar las heridas de la transmisión del patrimonio oral. Es decir, les invitan y les animan a que les pregunten a sus abuelos refranes, remedios para curar no sé qué enfermedad. Pero claro, son gestos aislados que no son, no se corresponden con un plan razonablemente establecido desde la institución que debería plantearlo. De las obsesiones más importantes que tenemos quienes nos dedicamos a esto, es que ya llegamos tarde. Pero el hecho de que lleguemos tarde no nos exime de la responsabilidad de intentarlo. Siempre lo digo, cada vez más y con más intensidad y con más pasión, cuando visito los pueblos y les intento explicar un poco qué hay detrás de todas estas tradiciones, intentar contextualizar cosas que ellos han vivido en su propia persona, decirles que tienen que ser conscientes de que, si bien es verdad que hay un patrimonio que todos entendemos como que es un patrimonio que hay que conservar, la catedral, la Casa de las Conchas, evidentemente, pero es que el patrimonio inmaterial es tan difícil de sentir, de experimentar, porque difícilmente conecta con lo sensorial, y lo que no conecta con lo sensorial se percibe más, con más dificultad, ¿no? Tan importante es que se destruya una concha de la Casa de las Conchas como el hecho de que desaparezca un campesino en nuestra provincia que ha ido acumulando toda la sabiduría de sus antepasados y que, cuando él desaparece, con él desaparece, no digo un conocimiento, digo una biblioteca de conocimientos. De conocimientos, además, no escritos, porque esa gente han sido portadores de un patrimonio oral que, cuando ellos desaparezcan, si no hay alguien que lo registra, que lo graba, que toma nota y que lo deja para la posteridad, con esa persona en muchos casos desaparece un conocimiento del cual era el único poseedor. Por eso digo que nos angustia a quienes nos dedicamos a la etnografía comprobar que se nos van de las manos los últimos ejemplares, los últimos poseedores de ese patrimonio. En la medida en que podamos rescatar, en que podamos recuperar para las generaciones venideras ese patrimonio, no estamos más que respondiendo a un compromiso con las generaciones que vengan después, que nos lo van a echar en cara con todo el derecho. La Semana Santa viene a ser como el final simbólico del invierno. ¿En qué sentido? Bueno, la Semana Santa cierra el capítulo de todo un ciclo festivo que comienza con la Navidad prácticamente y termina justamente con el Domingo de Pascua. El Domingo de Pascua significa un poco la salida de la oscuridad, del enclaustramiento de la casa. El campesino durante el invierno no puede hacer labores de campo, entonces aprovecha para arreglar los aperos de labranza y para preparar otra serie de cosas. Y mientras tanto vive recluido en la casa porque la luz del día es menor, es decir, el tiempo solar es muy reducido. Pero justamente cuando termina la Semana Santa, nuestra tradición ha sabido captar muy bien ese cambio de ciclo, ese cambio de planteamiento. Se sale de la casa, se sale de la oscuridad y de la cerrazón del invierno y se vuelve a la luz, se vuelve a la primavera, se vuelve al contacto con el campo. Y ahí es donde nosotros nos encontramos con esta gran celebración que en Salamanca llamamos Lunes de Aguas, pero que en otra parte de la provincia, en todo el occidente, toda la zona de la raya de Portugal, en mucha parte de las sierras, en la zona de Arribes, por ejemplo, no se hace el Lunes de Aguas, se hace el Domingo de Pascua. Y ese día es el día merendero y la gente sale a comer sus hornazos en las múltiples variedades que hay, porque es la conquista la reconquista del contacto con el medio natural. Un medio que, por cierto, es un medio con el cual la sociedad tradicional ha establecido siempre una relación cordial. En estos tiempos que se habla de la sostenibilidad, de tantos problemas, la sociedad tradicional ha sido muy respetuosa. Precisamente este fin de semana, por ejemplo, en Torres Menudas, es curioso porque hay pueblos que tienen una sensibilidad y que organizan a veces actividades interesantes. Bueno, Torres Menudas, que está ahí muy cerca, ¿no? Pues Torres Menudas organiza el fin de semana una actividad que conecta justamente con la reivindicación del medio natural, cómo una sociedad rural ha establecido a lo largo de los siglos un contacto muy estrecho con el medio vegetal. Y dedican unas jornadas a eso,
a que la gente lo vea de cerca, lo reflexione, lo recupere y vea cómo ha habido esa relación recíprocamente enriquecedora. El lunes de aguas no sé si es la fiesta, porque paganas han sido los carnavales, por ejemplo, ¿vale? O sea, que hay varios momentos. Es verdad que la fiesta del lunes de aguas, que algunos investigadores pues han ido escarbando y bueno, han ido ahí hasta el punto de llegar a intentar asociar o asociar directamente la celebración del lunes de aguas con aquella tradición que surge sobre todo a partir de la legislación de Felipe II en relación con la prostitución, aquello que las prostitutas al principio de la cuaresma tenían que marchar fuera de la ciudad, y el lunes de agua era un poco la recuperación, ¿no?, de estos personajes que eran importantes también para el equilibrio físico y mental de muchas personas. Pues bien, yo sostengo que realmente eso no es algo, no es una celebración que se inventen como consecuencia de la legislación de Felipe II en conexión con la prostitución, no. Esto viene de mucho más antiguo. Una de las cosas que desde el Instituto intentamos hacer entender a la gente es que muchos de los comportamientos actuales se remontan ya no siglos atrás, estamos hablando de 1500, 2000, 3000 años. Realmente las celebraciones de la primavera conectan con las religiones antiguas, en las cuales el hombre necesitaba, terminado el invierno, hacer una especie de rituales de estos cultos a la naturaleza, por ejemplo la dendolatría, el culto a los árboles, es algo que está presente en la tradición. La colocación de los mayos conecta con esto. Bueno, pues el lunes de aguas es la primera gran celebración de recuperación de ese contacto con la naturaleza, que en tiempos anteriores se celebrarían pues de determinados rituales del culto a las plantas, a los árboles, a las flores, y lo que seguramente hizo el lunes de aguas salmantino fue aprovechar la inercia de una costumbre que estaba instalada desde mucho tiempo atrás y la revistió a propósito de esa legislación. Dijeron, bueno, pues celebrando este día en contacto con la naturaleza, pues ya nos traemos de vuelta a las prostitutas. Eso sí, entonces lo que se hizo fue cambiar quizá un poco el sentido que tenía, pero la fiesta, y yo estoy absolutamente convencido, que se viene celebrando hace muchísimo más tiempo. Muchas veces este fenómeno de la brujería, al que yo le dediqué 10 años de estudio, 10 años recorriendo, investigando la brujería en toda la región, no solo en la ciudad de Salamanca, no solo en la provincia de Salamanca. Y yo, desde luego, desde entonces lo que sí hago es, cuando hablo de estos temas, que hablo muchas veces y me encanta hablar, sobre todo por, ¿cómo diría?, desenmascarar a las brujas en el mejor sentido. Porque hay mucho estereotipo, mucho lugar común con respecto a estos personajes. Sobre todo, yo creo que esto está muy contaminado por la literatura, por los cuentos, por las películas de Walt Disney también. Y en realidad es que el fenómeno de la brujería es un fenómeno perfectamente arraigado y profundamente arraigado en la vida cotidiana de las gentes. ¿En qué sentido? En el sentido de que la brujería era una actividad que formaba parte del engranaje del cada día, es decir, en todos los pueblos, había brujas, personas de carne y hueso, fulana de tal, fulana de tal. Y al final, estas mujeres que condicionan el comportamiento de la gente en la vida cotidiana, en realidad es la manera en que la sociedad tradicional tiene, la manera que tiene de materializar, de ponerle cara al mal. La brujería es una actividad, es la actividad negativa popular por antonomasia. Cuando la gente no sabe explicar algo malo que le ocurre, ¿a quién le empluma eso? A las brujas. Sobre todo estamos hablando de una sociedad, la sociedad rural, que no tiene una formación científica y que no encuentra argumentos de carácter científico para explicar el porqué de algunas cosas. En el mundo rural y en la sociedad tradicional es muy fácil. Tengo una vaca que está preñada, está a punto de parir. Para una familia campesina esto es fundamental. Bien. De pronto aborta sin saber por qué. No se le ha dado un golpe, no ha habido nada, y de pronto no encontramos una justificación que nos haga comprender el porqué de ese hecho. ¿Dónde lo encontramos? En la bruja. La bruja le ha hecho un mal de ojo. Se estropeó una matanza sin saber muy bien por qué. La fulana de tal, ¿no viste que cuando estábamos de matanza pasó por delante de la puerta y nos miró? Le echó mal de ojo. Hasta un cazador que sale a cazar un día y no caza. Es que me crucé con fulana de tal. Y entonces me echó mal de ojo, porque es que la brujería afecta no solo a la salud. No es que te echen un mal de ojo y te pongas enfermo, que también, y es lo más dramático. En esos 10 años a mí me contaban historias estremecedoras.
de personas que habían muerto, según la gente que me lo contaba, como consecuencia de un mal de ojo, ¿no? Es que el mal de ojo afecta a la salud de los animales, afecta a las actividades, afecta a todo, hasta los acontecimientos aparentemente más nimios. Fijaos si la brujería está absolutamente arraigada y envuelve un poco la vida cotidiana, porque es eso, es la manera en que la sociedad tradicional ha mirado el mundo negativo, le permite entender. Yo siempre defiendo que el ser humano, el problema mayor que tiene es la duda, necesita resolver dudas. Y la espiritualidad, el mundo mágico, la superstición, la religión, le ayuda a encontrar respuestas. Y en la medida en que encuentra respuestas, sobrevive mejor. Y la brujería es una manera de responder. Yo me siento un privilegiado. Primero por vivir en Salamanca, por haber nacido en esta provincia, por haberme podido dedicar a la cultura y muy específicamente a la cultura tradicional. Y desde luego porque en mi camino se han cruzado muchísimos trenes a los cuales yo me he podido subir. Entonces, yo, además, esto de la memoria selectiva del ser humano ayuda. Yo difícilmente recuerdo las cosas negativas, que las ha habido, claro. Y, en fin, me han costado cosas, me han costado sangre, sudor y lágrimas, de verdad. Pero yo, al final, lo que me queda son recuerdos positivos. Y lo único, y retomando lo que antes comentábamos, a mí me queda la insatisfacción de comprobar que no puedo, que no podemos, lo digo a título personal, pero lo digo también en relación con el equipo del instituto, que no podemos llegar a todo aquello que deberíamos, que se nos va de las manos, se nos escapa, como que si quisieras aprisionar el agua entre las manos, no, tú puedes aguantar aquí, pero se te va, bueno, pues eso, es decir, lo peor es esa sensación de angustia de no llegar a todo lo que deberíamos llegar. Eso quizá para mí es lo más negativo que permanece incluso vigente hoy. Los retos son intentar, se utiliza una palabra que es optimizar, que a mí no me gusta mucho, intentar aprovechar al máximo los recursos que tenemos, que son muy limitados. Diputación tiene el instituto y tenemos unos recursos, por ejemplo, humanos que son insuficientes. Es verdad que se va a hacer una inversión en la rehabilitación del edificio y es de agradecer, y en la dotación posterior, sin duda imprescindible, que es de agradecer, pero yo muchas veces con mi superior, el diputado de Cultura, que es una persona muy sensible, por cierto, a todo esto, el hecho de ser alcalde de un pueblo que es alcalde de Villoria, y venir además de un mundo, que es el mundo de la cultura pastoril, es alguien que entiende perfectamente, ¿no? Y muchas veces cuando hablamos de lo que haría falta, él me dice, Paco, claro que yo lo entiendo, ¿no? Pero llegaremos hasta donde podamos. Yo no me cansaré nunca de reclamarle a la Diputación, al equipo de gobierno, que de verdad hagan todo el esfuerzo, porque yo percibo que en el mundo institucional, en las administraciones públicas, en el nivel de la administración del Estado, de la autonómica y de las locales, en general quienes están en los consejos de administración, que son los políticos, no tienen prácticamente ninguna sensibilidad a esta. Y es verdad, prácticamente ninguna. Y estoy diciendo que yo, mi jefe actual, el diputado de Cultura, Julián Barrera, es alguien que sí, pero a mí me parece que es un hecho excepcional, que lo aprecio, lo valoro y lo agradezco, de verdad. Pero yo creo que debería ser algo que llegara a todo el mundo. Es decir, tenemos que hacer el máximo esfuerzo por esa cultura, que además es la cultura más específica de nuestras raíces y de nuestra identidad. Es una cultura que no admite esperas. Bueno, ya lo haremos en la siguiente legislatura. No, en la siguiente legislatura ya no habrá gente de la cual rescatar parte de ese patrimonio. Con lo que tenemos, hacemos lo que podemos, a veces más, de verdad, con un sobreesfuerzo, que no nos pesa, no me pesa a mí ni al equipo, pero tenemos las capacidades humanas que tenemos.